Finally, leaders and students, once again, welcome all of you here in this English module. English module level number one. First of all, allow me to introduce myself. My name is Mr. Maurice, and I'll be your teacher. Before starting the class, please do not forget, dear students, I have already shared a link on the chat box, and I need you to click on the link and register your attendance. Once again, let me share the link for those students who are a little bit late. So that's the link, please. Everyone, click on the link and register your attendance. Let me also activate the subtitles in case you need an extra help for this English module. Can anyone confirm if you just see the subtitles here? Can you see the subtitles in here? Anyone? Can you read the subtitles? Guys, can you read the subtitles here? No? Okay, no problem. Well, these subtitles over here is for you, dearest students, in case you need an extra help. If you don't understand what I am saying, well, this is an extra help. Now, let me share my screen. Let me tell you about more about me in case you need it. This, Mr. Maurice, will be your teacher. So give me a minute. Okay, once again, this is the English class, and that is my name, Mauricio Muñoz Mejia. This is my name, your English teacher's name. Let's talk about more about me. If you want to know more about me, well, so let's do it. Okay, dear students, hello all, and welcome to my English class. This is the level number one. In the level number one, obviously, we are going to work using both languages. I mean, English and also Spanish, because this is the level number one. All right, so relax, relax, take it easy. I know this is the first day, so calm down. Okay, this is gonna be the class policies. The number one is share new ideas. When I say share new ideas, in case you know about this language, English, well, if you have a good idea how to produce or how to improve any exercise, well, it's up to you. Johnny. Number two. Okay, give a minute, just for a while. Number two, be prepared for the class. Be prepared for the class. Remember, this is one single day on Saturday. Our schedule is from 8 a.m. up to 12 p.m. We have 4 hours. Obviously, in this 4 hours, you will have a break time. 20 minutes for break time. The break time will be at 10 o'clock, all right? Break time at 10 o'clock. Then, the order is raise your hands to speak. Down there, on the auction section, you have an option. You click on the option and raise your hand in case you need to share any ideas. This is pretty important, guys. Keep the cameras on during the class. It's pretty important, okay? Participate actively in class. And the last one, respect and listen to the teacher and classmate. Okay, hasta aquí creo que estamos bien. Como es módulo número uno, escuche bien por favor, pues vamos a utilizar ambos idiomas. Obviamente inglés va a predominar porque es un módulo de inglés.
cada uno de ustedes pues va a desarrollar sus habilidades en lo que es este idioma, el idioma inglés, obviamente. Language L1 and Language L2 en el módulo número 1. Lo que vamos a ver son cosas sencillas, enfocadas obviamente a cada una de sus carreras. Me presento una vez más, mi nombre es Mauricio Muñoz Mejía y voy a ser su docente de inglés en este módulo número 1. Algo muy importante que estábamos viendo hace un momento en la parte de aquí, lo que le estaba diciendo en inglés, pues lo que más me interesa entre todas estas entre todos estos requests es, número 1, que participen activamente en las clases, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Que cada vez que se los llame a usted, pues tiene que estar ahí, atento. Eso va a ser calificado. Cuando se le llame a tal persona por tal nombre o tal apellido, pues usted debe de participar. Acá yo llevo un registro, quienes participan y quienes no participan. Les prometo que el módulo número 1 pues se va a basar más en participación. Por ser el número 1, pues obviamente es donde ustedes van a generar confianza, van a generar lo que se llama el contenido de todos estos 4 módulos que ustedes van a ver a través de toda su carrera. Otra parte muy importante dentro de esto, pues, es mantener las cámaras encendidas durante las clases. Se respeta su privacidad, se respeta, digamos, su forma de interactuar en la clase, pero le pido por favor que mantengan sus cámaras encendidas. Ok. Antes de continuar con la presentación, mi presentación, porque siempre hago esto y deseo que mis estudiantes me conozcan, pues algo importante, por favor, yo necesito que ustedes se calmen. Sé que estoy hablando en inglés como la forma normal, como lo que se suele hacer, pero les prometo que a medida que pase el módulo, pues se van a ir acostumbrando pues a esta metodología, a hablar en inglés de una manera normal, con la velocidad, por decirlo así, de esta manera normal. Ok, so once again, a propósito, antes de seguir, aquí usted tiene subtítulos, lo que le estaba preguntando hace un momento antes de iniciar la clase. Como puede usted observar, pues los subtítulos se van a generar solamente en inglés. Al momento que usted necesite comprender algo, pues usted lo va a ver aquí. Ok, if you have any question, please let me know. So no question. Perfect. As I told you guys, I need to keep your cameras on, and it's time to keep on learning English. So give a minute. Okay, let's continue. Okay, this is me. You can call me Mr. Marist. I'll be teaching, or I have been teaching English for 12 years in different places, such as kindergarten, primary school, high school, universities. Well, in this time, I'll be with you guys in this institute, Instituto Juan Bautista Aguirre. So give me the opportunity to work with you. I had the opportunity when I was a little kid to live to Canada. I lived there all my childhood. I mean, like 7 years, and was in that country where I learned to speak English. By the way, Spanish is my mother tongue. Mother tongue is my first language, you know. Spanish is my first language, which is actually my mother tongue. English was the second language I learned. Let's continue the other part. Well, this is my academic profile. I'm studying in different, well, university. 3 years ago, I went to Universidad Yachay to keep on working there. And I learned a lot. It was actually a good experience. I learned and a new methodology to teach English with the students. Okay, this is my personal. That's a mobile. In case you need to contact me, you can jot down my information.
mobile, my email address, and also this is my Twitter account in case you, well, you have a Twitter and, well, you browse or surf or social media as well, that's my Twitter. Okay, and this is my activity time. So basically, I love listening to music. Well, I love listening to music. I love playing video games. Love sightseeing. Well, that's been visit many places. And Twitter pro active user. And well, the last thing I can share with you is I'm a lover of high res sound. So that's it. Everything about me. Okay, dear students, now it's time to start with the English module. Para empezar los módulos de inglés, pues iniciaremos con algo sumamente sencillo. Okay, vamos a iniciar pues con las presentaciones en inglés, pero tranquilo que no van a hablar todavía. Okay, primero vamos a estudiar las diferentes estructuras. ¿Cómo podemos tener, cómo vamos a obtener información para saber y formular preguntas en inglés? Okay, now, let me share my screen once again and you will see what I'm talking about. Please, give me a minute. Okay, so, you students, can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Yes or no? Come on, you tell me. Can you see my... Oh, I'm sorry. I think we get a problem here. There we go. Okay, dear students, can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, that's fantastic. Thank you. Well, now we are going to learn how to get information, personal information. So in English, as in Spanish, we need to make questions. Questions means preguntas. This is a identity card. An identity card, as you can see, we have many pieces of information. For example, the number one, nombre. The second one, we have surname, apellidos, surname. Then we have age, edad, age. Four, birthday, cumpleaños, birthday o el día de nacimiento. Next, address. Next, phone number. Let's move on. Country. In the next part we have nationality. And the second piece of the information, or the last one, job. Ok, cada una de estas partes de información, pues vamos a necesitar una pregunta para obtener el nombre. ¿Cómo se pregunta en inglés para obtener esa respuesta? El nombre, el apellido, la edad, la fecha de nacimiento, la dirección, el número telefónico, el país, nacionalidad y por supuesto a qué se dedica el trabajo. Entonces vamos a aprender cada una de estas preguntas. Number one. Name. That question is, what's your name? What's your name? Remember, that's the question for the number one. What's your name? Okay, let's continue. Number two. What's your surname? What's your surname? 3. How old
are you? How old are you? Next one. When is your birthday? When is your birthday? What's your address? What's your address? What's your phone number? What's your phone number? Where are you from? Where are you from? What's your nationality? What's your nationality? And what's your job? Okay, aquí tenemos entonces las preguntas para obtener las respuestas sobre información personal. Quizás algunos de ustedes pues esté un poco familiarizado con estas preguntas. La primera, pues la más básica de todas que hemos visto, es ¿cuál es tu nombre? What's your name? What's your name? Okay, so let's continue in this one. This is a different person. I'll need a volunteer to help me out with this one. Okay, una vez más vamos a practicar con esta chica. Recordemos, tenemos varias preguntas para obtener información. Número uno, nombre. Pues la pregunta para el nombre va a ser What's your name? No se olvide, ok. What's your name? What's your name? Number two, what's your surname? What's your surname? Ok, aquí tenemos otra pregunta que es ¿cómo lo deletreas? Eso vamos a verlo más adelante. Vamos a la edad, acuérdese, la pregunta de la edad. How old are you? How old are you? Next one. When is your birthday? When is your birthday? Seguimos con la dirección que es address. What's your address? What your address? Seguimos. Phone number. What's your phone number? What's your phone number? Seguimos con country, país. Where are you from? Where are you from? Seguimos con la nacionalidad. What's your nationality? What your nationality? Y por último, pues tenemos a qué se dedica el trabajo. Job. Pregunta, pues, la más sencilla es what's your job? Okay? Let's continue. Another identity card. Okay, voy a necesitar un voluntario o voluntaria para que me ayude con lo siguiente. ¿Quién quiere participar? Lo mismo que acabo de ver, ahora lo va a hablar. Para poder participar, por favor, de clic en la parte de abajo en las opciones. Usted va a tener donde dice, se me escapa el nombre, bueno, y ahí está el símbolo de levantar la mano. Ok, Miss León, thank you. Ok. What is the question for name, Miss León? What's your name? Okay. Number two. What's your name? Correct. Number three. How old are you? Correct. Number four. What is your birthday? Number five. What is the address? Correct. Number six. What is your okay? Seven. What is your mom? Okay. Okay, relax, no problem. Go on. Nationality. What's the question? What is your phone number? Okay, and about the job?
What is your job? Okay, perfect. Thank you very much, Ms. Leung. I really appreciate your participation in my class. So that's the way, students, okay? That's actually the part, the most important part during my class is your participation. Okay, thank you. Another volunteer, dear students? Okay, Geoffrey Cordova, thank you. Let's practice with you. Okay, give a minute. There you go. Go ahead, number one. For the name, what's the question? I hear nothing. Okay, can you repeat again? Number one, please. Number one, repeat again. What is your name? Okay, number three. What's your name? Mm-hmm. Go on. How old are you? How old are you? Correct. Continue this part over here. When is your birthday? Correct. Go on. What is your address? Correct. Continue. What's your phone number? Correct. Continue. What's your content? Go on. What's your nationality? And the last one? What's your call? Okay, now repeat with me, Mr. Cordova. Okay. Repeat with me. What's your name? What's your name? Repeat with me. What's your surname? What's your surname? Repeat with me. How old are you? How old are you? When is your birthday? When is your birthday? What is your address? What is your address? What's your phone number? What's your phone number? Where are you from? Where are you from? What's your nationality? What's your nationality? What's your job? What's your job? Perfect, thank you. Okay, fantastic. Anybody else? Anybody else? Okay, Victor, thank you. Okay, go ahead. Number one. What is your... Number two. Okay, what's your surname? Number three. How? Okay, number three. When? Okay, dime la edad. ¿Cómo es la pregunta para la edad? When? La edad es la tercera, Mr. Victor. How old are you? Repeat, please. How old are you? Correct. Number four. When you graduate? Number five. What is your job? Number six. What is your job? Number seven. Where are you? Number eight. Nationality. Remember, nationality. And number eight. Want your job. Okay, so relax, guys. Oh, we have more volunteer. That's fantastic. Okay. We have Miss Reese and Mr. Martinez and then Miss Andrea, okay. And we also have Mr. Carrasco, okay. Muy bien, chicos, eso me incentiva. Excelente. Esta es la participación. Okay, vamos a empezar con el señor Jonathan Martinez. Are you ready, sir? Number one. What is your name? Two. Pardon. Okay, repeat the number two. Read it, please. Number two. What is your name?
Ok, la número dos, por favor. ¿Cómo es el apellido? ¿Cómo se pregunta? Surname. Ok, what's your surname? Very good. Number three, mister. Three. Correct. Number four. Continue. When five. But six. What you one number? Seven. When I come from? Eight. What your accent? Number nine. Okay, thank you very much, Mr. Martinez. I really appreciate your participation in my class. Let's move on to the next students, Miss Sulay Ruiz. Are you ready? Number one, Miss. What's your name? Perfect. Number two. What's your name? Very good. Number three. How old are you? Four. When is your birthday? Five. What's your address? Six. What's your phone number? Seven. Where are you from? Eight. What's your last name? Number nine? What? The number nine is what's your job, okay? There are nine different points. Okay, thank you very much. So let's move on to another. We have more volunteers. That's perfect. Okay, let's move on to the next student. She will be Miss Andrea Peralta. Miss Andrea, number one, come on. Perfect, go on. Perfect, three. Listen, how old are you? How old are you? Number four. Correct. Number five. What? Perfect. Six. What you? Seven. Where are you from? Okay, where are you from? Continue, next question. What's your nationality? Yes, and the last one? What's your... Correct, excellent. Thank you, Miss Andrea. Perfect. Okay, just for a while. Okay, thank you very much. The other students who want to participate in my class, hold your horses. You will be participating in the next activity, right? Okay, relax. Don't yourself down. There are many students who want to participate, so give me a minute. Just give me minutes. Okay, give me a minute. There you go. Okay, tenemos muchos estudiantes que quieren participar de momento. En el otro continuamos. Hasta ahora hemos aprendido, pues, preguntas básicas, okay? Basic questions. How to get information in order to get personal information. Don't forget, the number one, what's your name? What's your name? Number two, what's your surname? Three, how old are you? How old are you? What's your address? What's your address? What's your phone number? What's your phone number? Where are you from? What's your nationality? And what's your job? Okay? So we have this basic question in order to get information. Okay? Now let's carry out another activity. You will see what I'm talking about. Please give me a minute. Let me share my screen again. There you go. Okay, lo que vamos a hacer en esta actividad es practicar algo muy parecido a la actividad anterior. Mi objetivo en este momento es que usted se familiarice
con preguntas básicas, ¿ok? Que se familiarice con preguntas básicas de cómo obtener información. En este caso, información personal, nombres, nacionalidad, edad, número telefónico, ¿a qué te dedicas? Pues vamos a ver una variación de estas, ¿ok? Tal como es nuestro idioma, el castellano o español conocido, pues tenemos varias formas de hacer esto. Vamos a utilizar estos personajes que ustedes ven ahora. Como ven, estos personajes pues tienen algo muy parecido a la actividad que hicimos hace un momento, ¿ok? Permítanme un momento, déjenme editar. Vamos a hacer la de 7 y escribir aquí. Muy bien. Ok, chicos. Tenemos aquí algo parecidísimo, ¿verdad? Mira esta chica, el primer personaje. Dice Jenny Friedman. Si yo quiero saber el nombre de ella, ¿cuál sería la pregunta? What's your name? Yes, there is. That's easy, right? What's your name? Perfect. Entonces ya tengo mi pregunta, ya la sé. What's your name? What's your name? Let's move on the second one. H. What is the question for this one? Correct. How old are you? How old are you? How old are you? Don't forget. Question number one, what's your name? Excuse me, good morning. What's your name? How old are you? Let's continue. In the next part, we have job students. What is the question for this one? Yes. What's your job? Correcto. Aquí vamos a tener la primera variación, chicos. Escuchen. What's your job? Es una pregunta correcta, pues se entiende. La otra persona, quien habla el idioma, pues le va a entender que esta pregunta, pues él necesita información sobre a qué te dedicas. Pero comúnmente en el inglés americano, que es el que yo soy, bueno, les comento rapidito aquí, yo pasé la mayoría de mi infancia, bueno, tuve la oportunidad de estar en Canadá, aprendí ahí, y inglés canadiense es muy parecido al americano. Entonces, aparte de esta pregunta de what's your job o what is your job, comúnmente, okay, los nativos preguntan con what do you do. Esta pregunta what do you do significa lo mismo que decir what is your job. La primera que aprendimos, what is your job, pues es cuál es tu trabajo. Esta que usted está viendo aquí, what do you do, pues significa a qué te dedicas. What do you do, ok. Vaya tomando apunte, la tercera es una variación. What do you do? What do you do? ¿A qué te dedicas? O también puede ser traducida como ¿qué haces para vivir? ¿A qué te dedicas? ¿O en qué trabajas para vivir? Okay? What do you do? Now, let's move on to the number four. You come from Manchester. Manchester. ¿Cuál podría ser la pregunta aquí? Yes, correct, very good. En los ejercicios anteriores, pues habíamos aprendido con where are you from. Excelente. Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? I'm from England, I'm from Ecuador, I'm from United States of America. Ok, vamos a aprender otra variación de esta. Lo que estamos aprendiendo es aquí un poco ser más informal. La otra variación podemos pues decir, where do you come from?
Apunte, por favor, esta es otra variación. Where do you come from? Where do you come from? Okay. Where do you come from? Where did you come from? Okay. Let's move on. Esta no estaba. Vamos a ver quién la sabe. Aquí dice, ¿vives en Londres? ¿Cuál podría ser la pregunta? Esta no estaba ya. ¿Quién la sabe? Yes. Muy bien. Where do you live? Where do you live? Muy bien. ¿Dónde vives? Ah, where did you live? That's perfect. Where did you live? Excelente. Y aquí viene otra que tampoco estaba. Esta está más complicada. Vamos a ver. Dice, tienes dos hermanas. ¿Cómo debería ser la pregunta? Les ayudo. How many? Okay, how many brothers or sisters do you have? Mm-hmm. How many brothers or sisters do you have? ¿Cuántos o cuántas hermanas o hermanos tienes? How many brothers or sisters do you have? That's perfect. Ok, vamos copiando, por favor. Let me stop and I'll share something else. Please give me a minute. Let me share my screen again. Ok, ¿me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, yes. Ok, excelente. Hasta ahora nosotros hemos practicado cómo formular preguntas. Entre las preguntas que hemos aprendido a pronunciar y a entender qué significa, pues estas comparten algo. Número uno, vamos a notar que para hacer preguntas, comúnmente utilizamos estas palabras de aquí. Do you? Ok. Do you? Vamos aprendiendo que esta combinación, estas dos palabras, las vamos a utilizar cuando tenemos una conversación con otra persona que se encuentra enfrente de nosotros o que nos escucha, que la estamos viendo. Comúnmente las preguntas en inglés se las formulan con estas dos palabras, que van incluidas en la estructura, obviamente. Do you? Ok, do you. Otra que vimos es también are you. Do you y are you, pues vamos aprendiendo. Ah, estas palabras las utilizamos para preguntas. Do you, are you. Do you, are you. For example, we can say where, you see, do you live? Aquí tenemos lo que estamos aprendiendo. Where do you live? ¿Dónde vives? Como usted observa, tenemos esa palabra. Do you? Where do you live? Where are you from? You see? Are you? Entonces, hasta el momento ya hemos practicado cómo formular preguntas para obtener información personal, desde el nombre, el apellido, la edad, familiares, a qué te dedicas. Entre todas esas estructuras que acabamos de ver, pues tenga en cuenta esto de aquí. Cuando formulamos preguntas y la persona está enfrente de nosotros, trabajamos con do you o are you, ok, do you, are you, do you, are you, where
do you live? Where are you from? Okay? Another question is, what do you do? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba esta tercera pregunta? Correct. ¿A qué te dedicas? What do you do? Okay? What do you do? Okay. ¿Hasta aquí está todo claro? Ahora, para responder estas preguntas, como usted observa, aquí tenemos el pronombre personal you. You. Acá también lo tenemos. You. You see? Cuando nosotros escuchamos, ¿verdad? O leemos las preguntas que están formuladas con you, la respuesta la vamos o va a ser respondida con el pronombre yo, que en inglés es I. Porque te están preguntando, ¿dónde vives? Ese you está implícito. ¿Dónde vives? Where do you live? Entonces yo respondo con I, porque me preguntan, yo. Where do you live? I live in an example. You see? Si me preguntan con you, mi respuesta es yo, que yo en inglés es I. I live. Where are you from? Una vez más, lo mismo. I'm from Ecuador. You see? I'm from Ecuador. And the number three. What do you do? So the answer is I am a teacher. You see? Where did you live? I live. Where are you from? I am from. What did you do? I am a teacher. Alright? Let me stop here and you tell me, guys. Do you have any question? ¿Alguna pregunta, por favor? Le pregunta a varias personas. ¿Dónde están viviendo? El yo es el mismo. No, excelente, sí, muy bien. Mira, tenemos que aprender algo en este idioma. Déjame poner acá, por favor. En el idioma inglés, este you puede representar tú o ustedes. Puede ser singular o plural. ¿Ok? Recordemos los pronombres personales. ¿Se acuerdan que hay dos? Este you are se repite. I am, you are, he is, she is, it is, we are, y otra vez you are. Este you puede ser singular o plural. No problem. Ya vamos a verlo más adelante, pero es excelente. El you puede ser singular o plural. Algo importante que en inglés pues no existe la palabra usted, simplemente tú, pero la traducimos con ustedes para que suene un poco mejor a nuestro idioma. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar, por favor? Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Te comento que yo no me he podido participar. Sí, estoy viendo. Ya, debe más a lo que termina la clase, me escribe, por favor. No sé si vio ahí mis datos personales para yo poder matricularla manualmente. Ya, número de celular. Ya mismo lo comparto. Antes lo compartí al inicio de la clase, cuando estaba presentándome. No problem. Okay. Gracias. You're welcome. Okay, dear students, so let's continue. Give me a minute. Okay, give me a minute. There we go. Okay, lo que vamos a hacer ahora, pues, vamos a interactuar. Yo voy a compartir este archivo a través de la opción del chat por Zoom. Voy a compartir un link, ustedes le dan clic en ese link y se van a descargar esta actividad.
Como usted observa, en esta actividad tenemos varios personajes. ¿Sí observa? Usted me va a elegir uno de esos personajes, cualquiera de ellos. ¿Ok? Cada uno de estos personajes pues cuentan con información personal. ¿Sí ve? Cada uno de ellos tiene su propia información. Usted me va a elegir uno de ellos. Va a tener 3 minutos para prepararse. Y yo les voy a hacer preguntas. ¿Ok? Usted me va a responder esas preguntas con la información del personaje, no la suya. Con la información del personaje que usted elija. ¿Ok? Tal como está acá. Por ejemplo, si a una chica le tocó o quiso trabajar con Jenny Friedman, yo le pregunto, How old are you? Ella tendrá que responder con la información de Jenny Friedman. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Está entendido? Ok. So give me a minute and I'm gonna share the link. Please give me a minute. Don't go, let me look for. Should be over here. There you go. Okay, so that's the link. Click on the link and download the activity, please. Everyone, click on the link and download the activity, please. Click on the link and download the activity. Exacto, ahí está el link, por favor, de click. En el link y descargue la actividad. Esa actividad contiene varias hojas, pero vamos a trabajar con la hoja número 1. Acuérdense, chicos, que esta clase está siendo casting o está siendo transmitida por YouTube. Estamos en vivo en este momento. Entonces intente mantener su cámara encendida. Click on the link, de clic en el link y descarga la actividad. La actividad está en la primera página. Tienen un minuto para descargar y de ahí cuentan 3 minutos más para que usted elija su personaje. Correcto, eso lo reenvía el drive y descarga lo del drive. Okay. Tienen un minuto para descargar y de ahí 3 para elegir el personaje, ¿ok? Entenderlo, de qué se trata y voy a formular preguntas. Y usted me responde con la información del personaje, no la suya. Okay. Now please everyone go to the page number 1. Page number 1, pick one character, elija un personaje, lea detenidamente la información de ese personaje, analice porque las preguntas van a ser aleatoriamente, no van a ser en orden, puede ser que le toque en orden o aleatoriamente, ¿ok? You have 3 minutes, tiene 3 minutos.
1 minute left. Okay, dear students, I'm going to pick up a few ones, few students to work with me. Student number one will be Miss Vargas Bajania Allison. Can you hear me? ¿Me escucha? Miss Vargas, can you hear me? Okay, excellent. Good morning, Miss. Question number one for you. How many brothers or sisters do you have? Miss Vargas, can you hear me? ¿Me escucha? No? Okay. Let me pick up another student, Miss Tatiana Chiriguaya. Can you hear me? I need to participate with you. Come on, guys. Don't be shy. Can you hear me, Miss Tatiana? Okay, that's fantastic. Question number one for you. How many brothers or sisters do you have? No, listen carefully my question. If you don't understand, you can read the subtitle. Puedes leer los subtítulos. Mi pregunta es, how many brothers or sisters do you have? You have eight sisters and brothers. What's your name? Where did you come from? You come from Montreal. What did you do? Secret. How old are you? Okay, good. Thank you, Miss Chiriguaya. I appreciate it. Okay, Mr. Geoffrey Cordova, are you ready? Question number one for you, sir. How many brothers or sisters do you have? Your microphone, mister, your microphone. Su micrófono, maestro, está apagado. Vamos. How many brothers or sisters do you have? ¿Ahí me escucha? Yes. Primera pregunta. How many brothers or sisters do you have? You have two brothers. What's your name? Paloma Pérez. How old are you? What do you do? Okay. Thank you, Mr. Cordova. Perfect. Okay. Let me pick up another student. Miss Bella Ochoa, can you hear me? Miss Bella Ochoa, can you hear me? Miss Cocha? Bueno, disculpe que me interrumpa. Claro, dime. Es que hace unos pocos minutos me ingresé porque tengo un problema de internet de la noche. ¿Me podría ayudar con el link de la asistencia, por favor? Claro, ya le envío, de un momento.
Ok, Miss Ochoa, no hay participación. Yo necesito su participación, chicos. De eso se trata esta actividad de inglés. Recuerde que inglés es un idioma y este se lo aprende practicando, no haciendo demasiados ejercicios. Ok, necesitamos producir. Ok, let me pick up another student. Olguín, Aliana, can you hear me? Alina, perdón, Olguín, Alina. ¿Me escucha? No. Okay. No participation. I can't believe it. Fabián Vargas, ¿segura? Good morning, sir. Question number one for you. What's your name? How old are you? Okay. Lea por favor en la parte de abajo para que entienda. Mi pregunta es, how old are you? ¿Cuántos años tienes? En inglés es, how old are you? Okay, next question. How many brothers or sisters do you have? Okay, next question. What do you do? Okay, no problem, sir. Good. Jesus. Okay, guys, let me go back to the previous exercise and I need to give some tips. Please give a minute. A ver, chicos, nos estamos olvidando. Cuando yo formule la pregunta, a pesar, usted tiene que responder con yo, I. Okay? For example, let me share the previous exercise. ¿Puede ver mi pantalla? Yes. Okay, thank you. A pesar que en este personaje tenemos la palabra you, usted no puede responder con you. Usted responde con yo. Yo en inglés, ¿cómo es? I. Entonces, si usted, yo le pregunto, ¿de dónde eres? Where are you from? Usted va a decir, I come from Belfast. ¿O dónde vives? Where do you live? Usted responde, I live in Liverpool. O la otra pregunta, how many brothers or sisters do you have? I have one sister and two brothers. All right? No problem. That was fantastic. Let me stop this for a while. Okay. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar en grupo. Cada uno de ustedes, yo voy a trabajar en grupos de 4 estudiantes. Ojo que estoy diciendo las instrucciones por el día de hoy, quizás para la próxima en español. Tenemos que acostumbrarnos en el idioma inglés, en el idioma que estamos por aprendiendo. Entonces, voy a trabajar en grupos de 4 estudiantes. Cada uno de ustedes, pues, en una hoja de sus cuadernos, o si puede de pronto digitalizarlo, no hay problema. Okay. Van a preguntarse el uno al otro sobre la información personal. Okay. Información personal. Yo necesito que usted tenga en ese reporte que me va a hacer, okay, necesito al menos 7 datos. 7, ok. 7 datos de información personal de su compañero o compañera con la que vaya usted a trabajar.
Voy a estar monitoreando las aulas, ingresando uno a uno. Por favor, es English. Trate de no hablar español. De eso se trata esto. ¿Ok? No van a ser rápido y le van a decir. ¿Perdón? Buenos días. Lo que pasa es que yo voy a desconectarme porque voy a viajar. Me voy a mover de provincia en provincia y no voy a poder hacer mis clases por el resto de lo que quiero. ¿Ok? ¿Cómo podría justificar eso? Tendría que trabajar. Yo le envío unas actividades. Tienes que trabajar las actividades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesito 7 datos de su compañero o compañera con la que usted va a trabajar. Me lo va a generar. Si no tiene cómo tipearlo, pues no hay problema. No problem. Vamos a hacer como si estuviéramos en presencial. Coge su cuaderno, escribe los datos. ¿Ok? Escribe los datos y le tomo una foto y me la envía. ¿Dónde? Pues al grupo de Telegram con su nombre. No me lo va a enviar ahora porque después se copian, por favor. Yo necesito que esto lo envíe a más tardar hoy después de clases. ¿Ok? No ahorita. Lo van a guardar y lo van a tener. Algo que yo elegí Telegram es porque Telegram no llena la memoria del teléfono, siempre está en la nube. Vamos a hacer videos, todos vamos a mandarlo ahí. Usted no va a necesitar descargar ningún tipo de archivo que vaya a llenar su celular. Esa es la ventaja de Telegram. Entonces vamos a hacer eso, vamos a dividir la clase en grupos de 4 estudiantes. Por favor, inglés, no quiero que ustedes estén hablando. Oye, oye, ¿cómo te llamas en español? ¿Cuántos años tienes? No va a servir, pues. No va a servir. Tiene que preguntarle, excuse me, what's your name? Después, pues viene el otro estudiante, le pregunta al otro, los dos esperan y ahí van a interactuar, pues, y a la vez se conocen. ¿Ok? Van a tener para esta actividad 12 minutos. A ver, son 4. Sí, 12 minutos es suficiente para que genere eso. ¿Ok? So give me a minute, voy a dividir entonces en grupos de 4. Tiene que haber 9 salas. Ok, listo muchachos, 12 minutos, trabajen. Ingrese por favor Valeria González, Andy Navarrete, Marilyn Piloso y Mr. Plaza. Ingrese por favor a sus grupos.
Okay, dear students, wow. That was an amazing experience. Well, I heard some groups speaking in Spanish, another group speaking in English, and another group speaking in both languages, Spanish and English. For example, I heard someone said, "What's your phone number?" And the other student says, 098-37-224. So the question English, the answer Spanish. Okay, that was fantastic, dear students, thank you. Well, so guys, so far we already know you need guys to keep on practicing a lot how to make question in English, okay? Remember, so far we have with what's your name, what did you do, where did you come from, how many brothers or sisters do you have, when's your birthday, what's your job, what's your phone number, okay? That was fantastic. We can also include more questions to get more personal information. That was fantastic, guys. Thank you for your participation. Please do not forget, keep your cameras on during the class. It's pretty important for me. This class is now being casting on YouTube. Well, let's move on to the second objective for today class. By the way, at 10 o'clock, we'll have a break time. 10 o'clock, break time. In case you haven't drunk coffee, because I haven't got coffee yet, and I'm pretty hungry. Okay, that's fantastic. Well, let's continue with the next bar, and I'll show you, please. You guys tell me, can you see my screen? Pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Yes. Yes. That's perfect. Okay, so it's time to practice the numbers in English. I do understand that some of you forgot how to say the numbers in English. Well, and probably some of you have no idea how to say the numbers in English. So today we're going to learn how to say the numbers in English, obviously. So I have divided this part about the numbers in three different stages. In the stage number one, we're going to practice the number from number one up to the number 10. Okay? Number one up to the number 10. As you can see, this is pretty easy. Something quite important here, it's not to repeat like a parrot. A parrot is an animal that learns the sounds. And this animal repeats every single sound that it heard. Obviously from a person or from another source. This is not the case. We need to learn the numbers and work properly with them. Okay, so before the starting, it's pretty important to understand that most of the word in English that ends in the vowel E has no sound. Okay, for example, this one, it ends in the vowel E. This one also in the vowel E. This is also in the vowel E. Okay? Antes de iniciar esta parte con los números, es importante poner en contexto que no es cuestión de repetirlos. Okay? Porque todo podemos repetir, inclusive the parrot, el loro, puede decir los números porque lo escucha y lo repite. El punto aquí es aprenderlos y pensar números en inglés. Es lo que vamos a hacer. Como punto número uno, pues tengo que decirle que la mayoría de las palabras en este idioma, en inglés, que termina en la vocal E, esta no presenta sonido. Se escribe con la vocal E al final, pero esta no tiene sonido. Para dar un mejor contexto, pues permítame escribir una de las palabras más conocidas. Como por ejemplo, please give a minute, love. Amor, love, termina en la vocal E, pero es como si no existiera. Love, ok. Hate, lo opuesto de amar. Hate, amar y odiar. Loved,
hate. Okay? Entonces, tengamos en claro que en este idioma la mayoría de estas palabras que terminan en vocal E no presentan sonido. Como esta de aquí. Leaf has no sound. No hay sonido al momento de escribir. Mate. Okay? So, as you can see, all this word ends in the vowel E. In this case, has no sound. It's pretty important, okay? Muy importante tener eso en claro como un contexto en general. La mayoría de las palabras que terminan en vocal E no van a presentar sonido. Love, hate, leave, mate, okay? Ahora, regresando al contexto de los números, pues tenemos tres. Permítame un momento, tenemos tres. En la primera, pues, one, has no sound in the vowel E. One, you see? One. Five. Nine. Se preguntarán, oiga, profesor, ¿y el número 3? Sí, el número 3 termina en vocal E, pero presenta algo que se le denomina diptongo, que es la unión de dos vocales. Entonces, aquí ya no. Como usted puede ver, tanto 1, 5 y 9 no presentan ningún diptongo. Por lo tanto, estas tres palabras, que se refieren a los números, pues la letra o la vocal E no va a sonar. 1, 5, 9. En el número 3 tenemos un diptongo. Este diptongo, la unión de dos vocales, en este caso doble E en inglés va a sonar I. Vaya tomando atención, vaya tomando apunte, por favor. La unión de dos vocales, en este caso doble E, va a sonar I, como three, ¿ok? La unión de doble E, diptongo, suena I en inglés. Three, E, ¿ok? Doble E suena I. Three. Ok. Algo importante también aquí. Vamos conociendo los sonidos. Si una palabra, en este caso, como se escribe el número 7, termina en una consonante, como en este caso la letra T, pues va a tener el sonido de esta letra, como 8. T. Can you hear the sound? 8. Okay? 8. Let's move on. Acá tenemos. Voy a apuntar aquí. En este número tenemos otro diptongo, como usted observa, la unión de vocales. El sonido de la unión de las vocales o U tiene un sonido que no tenemos en nuestro idioma español, que es O. Four. O. Four. Right? Four. Estos son pequeñas cosas que nos van a servir porque los vamos a tomar para más palabras. Ok. Now listen. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 9, 10. I need a volunteer to help me out with these numbers. Any volunteer to practice once again? It's not difficult. Anyone? Okay, Miss Leon, thank you. Could you please repeat the numbers for me? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Bring it on, thank you.
Okay, Miss Calero, once again. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay, fantastic. Okay, give me a minute, please. We have many volunteers, that's perfect. No bajen la mano, por favor, los que faltan de participar y quieren participar conmigo. Se me estaba pasando otro sonido muy importante, que es este de aquí. No vamos a meternos en fonética, ni decir cómo se llama, ni... Ustedes no están para eso. Tenemos el sonido TH, es un sonido muy, muy recurrente en este idioma. Este sonido, pues, permítame parar por un momento. Quiero que usted vaya tomando apunte. Recuerde que los módulos en este y en los tres restantes, pues, lo va a utilizar muchísimo si el docente... la docente o yo, si nos vamos a ver en el próximo módulo, en conversación, en algún tipo de actividad donde usted va a tener que hablar. Este sonido TH es como una letra Z española, ¿verdad? Sí tiene que haber escuchado en español el dialecto, la dicción que él tiene al pronunciar la letra Z. ¿Ok? Pues es el mismo sonido, el más cercano a este. You say like three. Like this, three. Don't forget, okay? Three. And we have many words with that. Tenemos muchas palabras con ese sonido en inglés. Okay, let's go back. Ahora, no es solamente de repetir, tenemos que pensar. Y para esto vamos a trabajar con matemáticas. Vamos a ver qué tal están en matemáticas. Okay? Vamos a utilizar la primera palabra, que es plus. No es plus, por favor. Entienda que es plus. Plus. ¿Ok? Plus. Para los compas, como dicen, plus. No, mentira. No se dice plus. 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 Esto significa más. Más. Un ejemplo de este sería: what is 5 plus 5? 5 plus 5, it's 10. 5 plus 5, 10. Entonces aquí tenemos otra palabra de vocabulario que usted debe ir apuntando. Tenemos la palabra plus, que significa más. Pues esto lo utilizan para hacer cálculos matemáticos. Oye, ¿cuánto es 3 más 2? En inglés es, what is 3 plus 2? Plus means más. Ok, entonces continuamos. Ikela Ruiz, good morning. Good morning, Mr. Ok, listen. What is 5 plus 5? 5 plus 5. Ok, solo dígame la respuesta. Escuche y me dice la respuesta. Next. What is 3 plus 4? 3 plus 4. 7. What is 7 plus 3? 10. Correct. Very good. Let's move on. Jonathan Martinez. Question number 1 for you. What is 6 plus 3? 6 plus 3? Yes, tell me. Okay, no problem. Jonathan, ¿me escuchas? Jonathan Martinez. Ok, respóndeme mi pregunta. What is 7 plus 3? 10. 7 plus 3, 10. Correct. Next one. What is 1 plus 6? 1 plus 6. What? Excuse me, could you repeat? One plus six. Five.
Sure? No? Seven. Very good. Okay. Seguimos. Vamos a la siguiente. Minus. Minus significa menos. Minus. Minus. Okay. No se olvide. Plus. Minus. Elian Castro. Good morning. Escúcheme. What is 10 minus 7? What is 10 minus 7? What is 10 minus 7? No? Okay, no problem, Elian Castro. Really, easy, easy. Let's move on. Okay. Román Damaris, your turn. Good morning. Okay, listen to me. What is 2 plus 2? 2 plus 2? 4. Okay, what is 8 plus 2? 9. You are 10. Okay, what is 4? Minus 3. 1. What is 9 minus 7? 3. Okay, no, yeah, that's correct. Congratulations. Relax, no problem. No problem. Fantastic. Thank you. Okay, let's move on to the next part. Times. Times is multiplicado por. Okay, so we use this. Times. Times. Times con S. Sin S es tiempo. Aquí tiene S. Times. Okay, here we go. Let's practice with another volunteer, Mr. Carlos Ruiz. Can you hear me? Yes. Okay, question number one for you. What is 2 times 2? Four. Okay, next question. What is 7 plus 3? 7 plus 3. 21. No, 7 plus 3. Okay, 7 plus 3, it's 10. Okay, relax. Next one. Okay, divided by, dividido, divided by, divided by. Okay, let me see, we got more volunteers. Oh yes,
Miss Vargas Bahaña, good morning. Okay, this is the first question for you. What is 5 plus 5? Okay, what is 10 minus 2? What is 2 times 2? 4. What is 10 divided by 2? 5. Okay, perfect. Let's move on. The last students, Ms. Diana Silva. Good morning. Good morning. Question number one for you, Miss. What is 6 divided by 3? 9. 6 divided by 3? Are you sure? 2. It's 2. Okay, Miss, let's continue. What is 3 times 3? 9. Okay, what is 9 minus 4? 6. What is 5 plus 3? 8. Okay, excellent. Excellent, dear students. Wow, that was fantastic. Aquí solo practicamos hasta el 10, ok? Just hasta el 10. Sigamos ya mismo practicando porque esto de los números hoy tenemos que aprenderlo. Entonces, hasta aquí tenemos ciertas sugerencias entre los números. Recordemos que la mayoría de las palabras en inglés que terminan en vocal E no van a presentar sonido. Las que conocemos, pues, amor, love, odio, hate, ok, no tienen sonido porque terminan en la vocal E. Estas palabras, pues, no hay sonido. Lo otro que aprendimos, pues, dentro de estos números, déjame compartir otra vez, ok, es la combinación de vocales. A esto se le llama diptongo. Esto hay muchísimo y es muy recurrente en este idioma. Entre ellos tenemos la que acabamos de ver, la unión de doble E, pues suena I, como three, three. Otro que tenemos es la unión de las vocales, o U, O, como four, four. Otro que es muy recurrente, pues es el sonido de la letra T al final de una palabra en inglés, como eight. 8. Y tenemos, pues, el último sonido también muy recurrente en este idioma, que es el sonido TH, que es como una Z española, ok, 3. Entonces hemos practicado, pues, utilizando aquí las combinaciones, pues, de las operaciones matemáticas: plus, minus, times, divided by. No es solamente de repetir como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues el que va detrás, pues ya lo va a hacer más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el que sigue, pues más rápido. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? That's not the point. Ese no es el punto, sino pensar, okay? Como lo acabamos de hacer. Esta va a ser la primera parte de los números, del 1 al 10. Vamos a incluir en esta primera parte, pues, el número 11, 11, and the number 12. Ok, 11, 12. Una vez más, en el número 12, como usted observa, pues, termina en vocal E. Este no va a presentar sonido, una vez más.
12. So we have the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Question, please. Preguntas antes de irnos al break time. Questions? Sí, dígame. ¿Con qué? ¿No la escuché bien? Ah, ok. ¿Listo? Voy a compartir por el chat el link de la asistencia también. Voy a poner mi número también ahí. Comparto el link de la asistencia. Los que ya se registraron, no lo hagan, por favor. Comparto mi número de teléfono. Listo. Ok, chicos, entonces son 10 en punto. Regresamos a las 10 y 20. Ok, 10 y 20 regresamos. Sí, dígame. De la asistencia. De la asistencia, correcto. Pero, ¿qué? Yo no estoy matriculada. No, denle clic. Si está en clase, denle clic y registre su asistencia. Después yo la matriculo. Sí, la matriculo manualmente. Listo, muchachos, regresamos 10 y 20. Voy a desayunar rapidito y regresamos. 10 y 20, regresamos. Confirma, yo pues. Chicos, una pregunta.
Okay, dear students, we back. I told you 20 minutes. 20 minutes only. Please, everyone, start your cameras. Please, everyone, start the cameras. We have 1 hour and 20 minutes, then we can go again. Thank you. Fantastic. Do you have breakfast? Coffee, tea, bread, cheese? Nothing. Nothing. Jesus, you had 20 minutes to eat something and say, well, yeah, the ceviche, I have no idea. You got 20 minutes. What did you do in 20 minutes? Don't tell me. You went to sleep 20 minutes. You were sleeping. Come on. I gave you 20 minutes to eat something, to have breakfast. No for sleeping 20 minutes. Come on. Okay. Yes, I had breakfast. Coffee, bread, cheese, ham. Delicious. I'm not hungry. No anymore. Okay. Let's continue, dear students. Well, now we are focused on the numbers. As I said earlier, today we need to study all the numbers, okay? We already know how to work the numbers from number 1 up to the number 12. Don't forget, the most of the words in English that end in the vowel E has no sound. We also learned that in English we had diphthongs, okay? Diphthongs are the combination of letters, in this case the vowel, like we, it sounds e in the pronunciation, like three, or the word eel. The sound of the t of the end of the word, it sounds like t, like eight, t, eight. We also learn the sound th, like the word three. It's pretty important to understand this. Remember that in future, probably the next Saturday, we are going to have a speaking activity. It is quite important you go and speak properly. Okay, so let's continue. Let me share my screen and you tell me if you see it. Give a minute, please. Okay, give a minute. There we go. Okay, me confirman, pueden ver mi pantalla? ¿Sí o no? Oh, I'm sorry. Sorry, sorry. Okay, ahora sí, ¿me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, fantástico. Chicos, nosotros vamos a aprender los números en inglés en tres partes diferentes. En esta primera parte, como usted observa, pues tenemos los números del 1 al 12. Ok, muy importante que usted lo observe, la forma como se escriben, porque esto nos va a servir de base para cuando lleguemos a cantidades muchas más grandes. Ok, from the number 1 up to the number 12. En el siguiente grupo, pues vamos a trabajar los demás números. Antes de iniciar, pues es muy importante que ustedes conozcan algo que se le denomina en gramática sufixes. Okay. Sufixes son letra, es una letra o combinación de letras que añadimos al final de una palabra. A eso se lo conoce como un sufijo. Okay. Nos estamos metiendo en gramática, algo que ustedes no deberían, pero es importante que ustedes sepan cómo viene la cosa. Sufixes, repito, es la letra o conjunto de letras que añadimos al final de una palabra. En nuestro idioma lo tenemos también. Esto también viene por lo contrario, pues tenemos algo que se dice prefixes, que son prefijos. Prefixes. Tenemos suffixes and prefixes. ¿Okay? Pero nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar en el primero, sufijos, suffixes.
Ustedes se preguntarán, teacher, ¿y qué es ese relajo? Pues, un sufijo y prefijo, como les acabo de decir, es letra o letras que lo acomodamos al final o al inicio de una palabra base. Como ejemplo, vamos a tomar una palabra de nuestro idioma. Feliz, ¿ok? Esta es nuestra palabra base. Cuando hablamos de sufijos, escuche bien, por favor. Cuando hablamos de sufijo quiere decir que es al final. Un sufijo para esta palabra es mente, ¿verdad? Nuestra base es feliz, le añadimos un sufijo que es mente y tenemos una nueva palabra, felizmente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un prefijo? Es lo contrario. Un prefijo es lo que va al inicio de una palabra. En este caso, en nuestro idioma podemos ponerle in. Y este de aquí va a ser un prefijo. Y tenemos otro significado, ¿verdad? Ahora, nosotros nos vamos en este momento con los números. En la siguiente parte, nos vamos simplemente a fijar en esto. Suffixes. Suffixes are letter or letters that we write or we put at the end of a word. Okay? Entonces, los siguientes números que vamos a aprender comparten un sufijo en común. ¿Cuál será el sufijo que comparten en común estos números de aquí? ¿Alguien me ayuda? Porque al momento de pronunciarlo, porque sería porque lo primero iría el ok. Pero mi pregunta es, estimados estudiantes, ya sabemos que es un sufijo. Letra o conjunto de letras que añadimos al final de una palabra base. ¿Qué sufijo comparten todos estos números de aquí? Tin. Tin, muy bien, excelente. Este es el sufijo que comparten todos estos números, ¿verdad? Teen. En la parte anterior, pues, estudiamos que la combinación o este diptongo doble E suena I. Es una I un poco alargada su sonido. Teen. Teen. Entonces, todos estos números del 3 al 19, vamos a escribirle al final el sufijo teen. Teen, ok. Entonces nosotros empezamos. Tenemos aquí la palabra 13. Third teen. Como usted observa, tenemos el sufijo teen. 13. Then we have the word 14. 14. Then 16, 16, 7, 17, 18, and 19. Okay, so don't forget, numbers from the number 13 up to the number 19, we have this suffix, teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So don't forget. ¿Aquí tenemos algo recurrente? No se olvide, la combinación del diptongo de doble E suena I. I. Teen. Don't forget, it's quite important. Diptongos en este idioma son muy recurrentes en palabras. La unión de doble E, sonido I, un poco alargado. Teen, ok? Teen. So we have the numbers. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So these are the suffixes. Remember, recuerde que la escritura o la forma correcta depende de cada uno de ustedes. Okay? Observe cómo
se escribe correctamente cada uno de estos números. Lo que usted ya va a saber y va a tener, pues, digamos, como especie de colchón o base, es que del 13 al 19 tienen que terminar en teen. T-E-E-N, teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. Question, please. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Sí, dígame. ¿Preguntas? No. Ok, that's perfect. Bueno, seguimos. Nos vamos a otro sufijo que ya sé que algunos de ustedes ya la tienen claro. En el tercer grupo, que va a contener los números desde el 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, ¿qué sufijo comparten estos números? ¿Perdón? T. T, muy bien. Excelente. T. Observe que los sufijos cambian. El sufijo del 13 al 19, pues es una I alargada. Teen. Teen. Acá simplemente es rápida. T. T. ¿Ok? Entonces tenemos los siguientes números. Please give a minute. Tenemos el 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Entonces, estos números de aquí van a compartir, pues, este sufijo, ¿verdad? Como usted observa, ponerlo más cerca. Perdón. Aquí tenemos ahora este sufijo, T. T. Right. T. T. Y aquí viene algo interesante, estimados estudiantes. ¿Qué es lo interesante en este tercer grupo? Pues aquí va a variar su pronunciación. Permíteme un momento, por favor, terminar esto para... Ya vuelvo a compartir, escúcheme. Aquí va a haber una gran diferencia en la pronunciación de este sufijo. No solamente los números, también tenemos ciertas palabras que terminan, pues, casualmente en T-Y. Como ustedes saben, tanto inglés como nuestro idioma castellano o español, que lo conocemos también, pues se los consideran idiomas vivos, sí, dentro del término de literatura o del término de estudios de idiomas. Como sabemos, estos dos idiomas no solamente se hablan en países como España y Estados Unidos o Inglaterra. Tomemos a Inglaterra y a España. Estos dos idiomas, pues, están dispersos en varios países. Y en este contexto, pues, su pronunciación o cómo se pronuncia cierta palabra, pues, van a variar. Le hago un ejemplo, chicos. Español argentino versus español ecuatoriano. Hay diferencias, ¿verdad? Sigue siendo castellano, pero algunas palabras son pronunciadas diferente. ¿Ok? Ustedes saben cómo habla un argentino, ¿verdad? ¿Dónde pone la tilde? En otro lugar donde no debería ser. Como por ejemplo, acércate. Así conocemos nosotros. ¿Cómo diría el argentino? ¿Quién sabe? Acércate. Pero es español. ¿Qué culpa tenemos nosotros, pues? Es español.
español argentino versus español ecuatoriano, es el mismo idioma. Así sucede en inglés. También hay esa variación. Le pongo el contexto: inglés británico, inglés americano, inglés canadiense, por decirlo así. Sigue siendo el mismo idioma, pero varía. ¿A qué viene esto? Pues a los números y la pronunciación en esto de aquí. Varios de ustedes, o todos ustedes obviamente, estuvieron en colegio. Y dependiendo del docente que les tocó, pues ustedes aprendieron la variación de cómo pronunciar esto de aquí. En inglés americano, escuche, en inglés americano, esto suena de la siguiente forma. Escuche. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Puede ver los subtítulos acá abajo y verá que me reconoce la pronunciación, o en este caso el acento de cómo yo pronuncio los números. Repito, voy a pronunciar en la variación inglés-americano. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Como usted se da cuenta, los subtítulos los reconocen, reconoce mi pronunciación. ¿Quién de ustedes aprendió los números en el colegio con la variación americana? La que usted acabó de escuchar. ¿Nadie? Bueno, voy ahora a la otra variación, que es inglés británico. En inglés británico, usted va a escuchar los números así. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. La pregunta es, ¿con qué versión ustedes se acuerdan? ¿America o British English? Británico. En británico. Claro, la mayoría creo que ha estudiado británico. Vamos a hacer esto más sencillo. Observe. Con esta palabra de aquí. Ahí salimos de duda. Ciudad. ¿Cómo usted la escuchó o la sabe decir? Primero vamos con acento americano. City. City. Ahora con inglés británico. City. City. City o city. City es inglés británico. Ah, inglés británico. Bueno, entonces la mayoría has trabajado con British English, inglés británico. Ahora, yo no estoy diciendo cuál es el mejor. Es inglés, con su variación, no hay problema. Oiga, si nosotros escuchamos español de Puerto Rico y nos gusta cómo se escucha, ¿verdad? ¿De dónde eres? De Puerto Rico. Así hablan, pues ya no es culpa, pues hablan así. Sigue siendo español, pero hablan así. El cubano habla así, pero es español, es la variación que existe. Conmigo, pues, yo soy más American English. He trabajado mucho con inglés americano. Como les digo, pues, no. Puede trabajar con British or American English. No problem. Ok, dear students. Entonces, aquí tenemos los tres grupos. The numbers. Group number one, from the number 1 up to the number 12. This is the group number 1. Grupo 1. Number 1 up to the number 12. Group number 2. Don't forget the suffix.
The suffix is teen, 13, 16, 17, 18, 19. And the group number 3 is the suffix T, 30, 40, 90, 80, and so on. Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, con estos tres grupos? No, ok. Entonces, el día de hoy nosotros tenemos que salir aprendiendo a decir en inglés 999.999 en inglés. Hoy. ¿O no nos vamos? ¿En serio? No, no es imposible. ¿Sabe que hay algo que nosotros compartimos con este idioma que utilizamos el mismo abecedario? Entonces podemos ayudarnos con nuestro idioma castellano para formular o escribir los números. ¿Ok? Entonces, dígame, Mr. Plaza. ¿Cuál era el lenguaje que se pronunciaba como? No, no es el lenguaje, es el idioma. Varían un poco. Es en este de aquí, en T. Por ejemplo, en inglés americano comúnmente no se pronuncia T, sino como city, E, city. Así pronuncian ciudad en inglés americano, city, city. Pero en el británico sí ponen, o como se lee, que es city, city. Okay. Con el cual usted se acostumbre o el que esté usted o que haya practicado mucho, pues no hay problema. Sigue siendo inglés. Ok, antes de continuar, vámonos a la última parte, que son las palabras hunter. 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 100, 200, 300, and so on. Okay. Algo importante aquí que la mayoría de los estudiantes de primer nivel se equivocan con la palabra 100 es que 100 solo va a trabajar con este grupo, desde el número 1 hasta el 9. ¿Verdad? Podemos decir entonces 100. ¿Qué significa 100? 100. Y así con los demás. Yo quiero decir 200, pues 200. 300, 300. 400, 400. ¿Ok? Quiero decir 500, pues 500. 600, 600, 700, 700, ok, 800, 800 y 900, 900. ¿Por qué solo hasta el 9? Porque ya no podemos decir más, pues no existe 1000, pues, 1100, 1200, no existe, pues. Solo podemos trabajar la palabra hunter con el grupo número 1 del 1 al 9. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, and 900. So hunter means 100. Pero tenemos que poner un número delante de esta palabra para dar una cantidad precisa. 100, 100, and so on. Vámonos a la siguiente palabra. Tenemos 100 y ahora vamos a aprender 1000. 1000. 1000 significa 1000. 1000. 1000. 1000 puede ser utilizado con el primero, con el segundo o el tercer grupo. Aquí no hay.
ningún tipo de limitación. Con thousand sí, porque sí existe 11,000, 12,000, 1,000, 3,000, 18,000, 80,000, 90,000. Aquí no hay un tope como lo tiene 100, ¿ok? Thousand sí puede ir. Entonces, vamos a trabajar. If I said 13,000, 13,000, 13,000. O quiero decir 30,000, 30,000. You see? Or I want to save 5,000, 5,000. Quiero decir 11,000. 11,000. Okay, so we have two different words, 100 and 1,000. 100, 200, 300, 500, 600, 800, and 900. Don't forget, no olvide por favor, la palabra 100 solamente del 1 al 9. Si usted escucha 11,000 o 10,000, o escucha 100, no vaya a escribir 1,000 porque no existe 1,000. Es 100. La palabra 100 va del 1 al 9, no hay más. Por otro lado, la palabra 1,000 es así. Puede ir en cualquiera de los tres grupos. 5,000, 5,000. 11,000, 11,000. 12,000, well, once again, 12,000. 6,000, 6,000. You see? There you go. 40,000, well, 40,000. Any questions so far, please? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nos vamos a las cantidades. Profesor, para quedar claro, entonces, ¿vale? Claro, 1,000 sí puede trabajar con los tres grupos, con lo que usted está viendo. 1,000, 1,000, sí puede trabajar con los tres grupos. Por el otro lado, 100 no. 100 solamente en el grupo 1, de el 1 al 9. Ok. Como les dije hace un momento, nosotros podemos ayudarlos con nuestro idioma. Si queremos trabajar cantidades más altas, como 512. Entonces nosotros nos ayudamos con nuestro idioma. Clarita, claramente dice 500, la primera que es de cientos, ¿verdad? 500. 500, ya tenemos la primera cantidad aquí. 500, representado aquí. 500. Ponemos coma para separar la siguiente cifra. Ahora, chicos, académicamente, recuerde que esto es inglés académico y tenemos que aprenderlo de esa forma. La última cifra de cualquier cantidad, escuche, la última cifra de cualquier cantidad debemos anteponer la palabra and. Y de ahí escribimos la última cifra, que en este caso es 12. Y ya tenemos la cantidad. 512. You see? 512. Period. Let me use another color for you. 512. Sigamos con otra. El número de la bestia que se conoce en ciertas partes. 666. Utilicemos nuestro idioma. 600. Ojo que no dice 1600, peor 600. 600. Iniciamos. 600. Tenemos una vez más la primera cantidad. Ya está aquí.
600. Y la última cifra de cualquier cantidad, no olvides poner la palabra and. 666. 666. Period. That's it. Eso es todo. Vamos un poquito a cantidades un poco más elevadas. Vamos a utilizar ahora la palabra thousand. Ok. Una vez más, pues, no hagamos tanto hábito esto, pero ahorita que estamos comenzando podemos tomarlo como referencia. Nuestro idioma. En nuestro idioma dice que es 59,789. Escuchamos dos palabras, mil y cientos. Ok, so we start. 59. Si no me acuerdo, pues regreso a mis apuntes. ¿Cómo se dice 50? Aquí está. 60. 60. Y el 9, que es 9. So we said 69,000. Ya tengo la primera parte. 69,000. Ya tengo 59,000. Ok. 69,000. 69,000. La siguiente cantidad, 700. Cientos. Ah, ciento es 100. 7. 700. Is here. Let me change the color. 700. Ahora sí, la última cifra de esta cantidad. Recordemos que tenemos que anteponer la palabra and. 80. ¿Cómo se dice 80? Regreso otra vez. Aquí está 80. 80. Y el 9. 89. That's it. Como usted ve, pues el escribir los números en inglés es una secuencia. 69,789. ¿Preguntas, por favor, hasta aquí? Ok, seguimos. Vamos a elevar la cantidad. Dígame. En las escenas le pone el banco. Claro, la última cifra. La última cifra de cualquier cantidad tenemos que anteponerle and. Eso sucede en inglés académico. En inglés informal comúnmente no. Esto se lo hace, o esta secuencia de separarlos con coma y al final el and, comúnmente se ve en inglés académico refiriéndonos a un ensayo, a un trabajo. Inclusive cuando usted va al banco y le da un cheque, usted va a ver ese cheque escrito de esa forma, en cantidades, separándolas por coma y al final la palabra and. Vamos a una cantidad más elevada. Ya me fui mucho. Esta de aquí. No deja cambiarle el 5, que ya hemos visto. Ok, utilizamos una vez más nuestro idioma, pues 778,412. Ok. Entonces vamos ayudándonos con nuestro idioma al escuchar cientos o mil. Vamos separando. La primera parte es 700, ¿verdad? Ya está. Separándolas por colores. 700. Ya tenemos 700. La otra parte, 78,000. Si no se acuerda cómo es 70, regresa a sus apuntes y aquí está.
78,000. Ya tenemos la otra parte. Vamos pintándola con otro color, que es este de aquí. Ya tenemos las dos primeras cantidades, o cifras, perdón. 778,000. Seguimos. 400. 400. Another type of color. Let me pick up the color. Let me this one. 400. La última cifra anteponemos. And 12. That's it. Any question, please? ¿Alguna pregunta? Any question? No question? Okay, no questions. That's perfect. Okay. Es hora de practicar. Lo vamos a hacer a través de una hoja interactiva con los números. Okay? Deme un momento. Please, give a minute. Okay, so that's the link. Click on the link and try it. For this activity, dear students, you will have 6 minutes. Please, click on the link and practice the numbers. On the chat box, click on the link. 6 minutes.
Mister, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Mister, compartí un link en el chat. Puedes revisarlo. Estamos trabajando los números. Mister, pero no entiendo qué tenemos que hacer. Ingresen el link y ahí lo va a redirigir a una página donde están los ejercicios. Cuando terminen, pues ponen al final, abajo está la palabra finished. Si le pide algún correo, pues me lo hace saber. Comúnmente no lo pide. ¿Son todos o solo la primera? Toda la hoja, mister, por eso tiene 6 minutos. Two minutes.
Licenciado, ¿se lo enviamos al correo o solo le ponemos para revisión? Revisión, no hay problema. Ahí me llega directamente a mi correo. Hay ciertos casos que a veces pide confirmar correo. Si no les piden, buena hora. Me pide su correo, pues. Ya, ya le comparto para los que le piden eso. Ahí está en el chat box, pueden encontrarlo. Okay, time's up. Good. Well, dear students, any question about the numbers? ¿Alguna pregunta sobre los números? Question about the numbers? Ok, no problem, do it. Bueno, vamos a sacar provecho que hemos trabajado con los números, the numbers, ok. Y vamos a trabajar lo siguiente, que también tiene relación con los números, que es how to express the time in English, ok. How to express the time in English, so give a minute. We're gonna practice this. Okay, so you tell me, guys, can you see my screen? ¿Puedo ver mi pantalla? Okay, that's fantastic. Now, guys, please, everybody focus on your screen. Right now, we're going to start it about how to express the time in English. Express the time means how to say the time. Telling the time. Okay, first we need to understand how to say or how to understand the time in these kinds of clock. Okay? Necesito, les menciono una, les hago una pregunta, les formulo una pregunta. ¿Alguien tiene inconvenientes en entender la hora en este tipo de reloj? Analógicos. ¿No hay inconveniente? No. Ok, perfecto. Que hay algunas personas que están enseñadas solo a ver la hora en digital. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, chicos? Lo primero que vamos a aprender aquí es a dividir este tipo de reloj en dos partes. Como ustedes pueden ver, están separados por colores, rojo y verde. Quiere decir que la parte en verde vamos a utilizar la palabra past, pasada. Y en la parte roja, como usted observa, pues vamos a tener la palabra to. Past and to. Past, to. Como observa, past va a iniciar del minuto 1 hasta el minuto 29. ¿Ok? Del minuto 1 al 29. Y la palabra to, que significa para, va a iniciar del minuto 31 hasta el minuto 59. ¿Estamos bien ahí? Repito, palabra past en color verde, que significa pasada. Esta va a trabajar del minuto 1 al 29. La palabra to, que significa para, pues va a trabajar del minuto 31
al 59. Is that clear? Is that clear? ¿Está claro de esa parte? Yes or no? Come on, you tell me. Disculpe, si la ciudad se clara, también pido un código. ¿Le sale un código? Interesante. Sí, no puedo enviar. Ya mismo resolvemos eso, Miss. No cierre la ventana. Ya le envío. No sé por qué ha salido, está raro, pero bueno. Escuchen. Está clara esa parte, ¿verdad? En un reloj analógico, pues lo vamos a ver de esta forma. Y vamos a dividir ese reloj analógico en dos partes. Past and to. Okay? Past means pasadas. And to means para. Okay? Tengamos eso por el momento. Vamos a centrarnos ahora acá. Okay, guys, listen, please. En punto, en inglés, we say o'clock. O'clock. Okay? Media, well, we say 30. Un número que ya vimos. 30. 30. Obviamente 30, pero cuando hablamos en términos de tiempo, decimos media, que es 30. En punto, o'clock, media, 30, right? Next. A quarter, un cuarto. A quarter, quarter, a quarter. Okay? Remember, o'clock, 30, a quarter. Let's practice. In the first part, we can say this. So we say, it's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Son la una en punto. It's 1 o'clock. Another example. It's 5. It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. 5 en punto. 5 o'clock. Another example. It's 9 o'clock. 9 o'clock. So as we said, this expression o'clock means en punto. O'clock. O'clock. It's 1 o'clock. It's 5 o'clock. And it's 9 o'clock. La primera palabra, esta que ustedes ven aquí, it's, significa son. It's son. Okay? It's 1 o'clock. It's 5 o'clock. It's 9 o'clock. Perfect. Now, let's move on to the next word for the vocabulary. Tenemos ahora el número 30. Podemos decir una y media. In the same way, it's 1:30. It's 1:30. Another example. So we say, it's 5:30. It's 5:30. And the last example of this one, it's 9
30. You see the word? O'clock en punto. 30, media. 1 o'clock, 1:30. 5 o'clock, 5:30. 9 o'clock, 9:30. Question, please. Preguntas, por favor. Yes. Dos en punto, dos y media, dos y diez, ¿cómo? O sea, me refiero a con las, solo son. It's up to you. En inglés se trabaja it porque es singular. Okay. Siempre al inicio it, no hay problema. La traducción, bueno, son, puede ser también ahí. Dependiendo de nosotros cómo leemos, pues la hora. Son la una, son las cinco, son las nueve, and so on. Pero en inglés al inicio es it. Ok, entonces tenemos, aquí ya tenemos las bases de los números, ¿verdad? Al momento de expresar la hora, vamos a utilizar los números del 1 al 60, nada más, porque tiene 60 minutos, obviamente. No olvidemos, en punto, en inglés, o'clock, media o 30, 30, un cuarto, a quarter. Any question, please? No? Okay. No question. Let's continue. Let's go back to the previous PowerPoint presentation. Let's go back. Okay. Aquí vamos ahora sí a trabajar con estas dos palabritas. Past y to. Past y to. Past va a comenzar del minuto 1 al 29. ¿Ok? ¿Por qué no comienza del minuto 00? No. ¿Cómo se dice en punto en inglés? O'clock. Correcto. O'clock. Entonces, past no puede iniciar del 00. Porque dice en punto. Y en punto se dice en inglés o'clock. Por otra parte, to, que significa para, no puede iniciar tampoco con 30. ¿Cómo es 30 en inglés? 30. Muy bien. 30. To no puede iniciar de 30 porque es 30. To va a iniciar del minuto 31 al 59. Y past del minuto 1 al 29. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok, excelente. Let me stop this for a while. Let me share my screen again and you tell me. ¿Pueden ver mi pantalla? Estoy en Word ahorita. Yes. Ok, perfecto. Entonces, habíamos dicho que en el minuto 1 hasta el 29 vamos a utilizar la palabra past, ¿ok? En esta parte, escuche bien, nosotros contamos los minutos que han pasado. Por ejemplo, ¿se observa? Y usted dirá, profesor, pero eso está al revés.
Yo no estoy enseñado a decir así la hora. Pues en inglés se puede decir tal como nosotros lo decimos en español. 5 y 10. En inglés pues podríamos decir 5, 10. Pero recuerde que estamos aprendiendo inglés académico. Y cuando trabajamos en inglés académico se debe decir la hora así, de una manera formal. Literalmente, ahí dice, son 10 pasadas las 5. Hay ciertos países, inclusive aquí en Ecuador, he escuchado personas que te dictan la hora de esta forma, o en este formato. 10 pasadas las 5. ¿A qué me refiero con esto? Del minuto 1 al 29, vamos a utilizar la palabra past. Ok, la palabra past. Siempre contando los minutos que han pasado de tal hora. Otro ejemplo. ¿Cuántos minutos han pasado ahí? 20. 20, ¿verdad? Entonces, it's 20 past 8. It's 20 past 8. You see? Primero escribimos los minutos y después la hora. It's 20 past 8. Otro ejemplo. ¿Cuántos minutos han pasado ahí? 16. Ok, 16. Pero ese 16, ¿con qué otro nombre podemos trabajarlo cuando hablamos de tiempo? Cuarto. Un cuarto, ¿verdad? Entonces decimos, it's a quarter past 3. It's a quarter past 3. You see? Los minutos que han pasado de esa hora y después la hora. It's a quarter past 3. Último ejemplo. ¿Cómo sería este de aquí? Okay, thank you. It's 5 past 10. Correct. It's 5 past 10. Estamos trabajando con la palabra past. ¿Alguna pregunta, por favor, con esta primera parte de past? Any question, please? No question? Okay, perfect. Let's move on to the next part. La siguiente parte es la palabra to. La palabra to pues va a trabajar desde el minuto 31 al 59. Aquí vamos a contar los minutos que faltan para la siguiente hora. Quiere decir que tenemos que hacer la resta, 60 menos los minutos que faltan. For example, you see, it's 10 to 7, 10 para las 7, it's 10 to 7. Another example.
You see? It's 25 tonight. It's 25 tonight. Another example. Please pay attention. It's a quarter to 10. It's a quarter to 10. Question, please. Preguntas. Is that clear? Any question, please? No? Good. Now, let me share again the previous PowerPoint presentation. That was fantastic. Okay, so in the first part, we have the word past. 5 past, 10 past, a quarter past, 20 past, 25 past. I'm sorry. Then we have how past or 30. Podemos tener dos opciones. How past or 30. Para mí más sencillo es enseñar la palabra 30. Now. Then we have the word to. 25 to. 22. A quarter to. 10 to. 11. Sorry, 5 to. And o'clock. Recordemos, por favor, del minuto 1 al 29. Del minuto 1 al 29, aquí contamos los minutos que han pasado de esa hora. Del otro lado, con la palabra to, tenemos que contar cuántos minutos faltan para la siguiente hora. Nice. For example, the question. What's the time? It's 1 o'clock. You see? It's 1 o'clock. What's the time? It's 5 past 9. It's 5 past 9. You see? What's the time? It's 10 past 6. It's 10 past 6. What's the time? It's 7:15. It's 7:15. It's 20 past 2. It's 25 past 11. It's 3:30. Esto es otra forma de decir 3:30. Pueden decir it's 3. Okay, I'm sorry, that was my daughter. Hay dos formas en esta parte de aquí. La más sencilla es decir 30. It's 3:30. Or it's 3:30. It's up to you. No problem. Ahora nos ubicamos en el siguiente lado, en el rojo. Aquí contamos los minutos que faltan para la siguiente hora. Look. What's the time? It's 25 to 8. 25 para las 8. It's 25 to 8. Let's continue the other one. It's 20 to 6. 20 to 6.
What's the time? It's a quarter to five. It's a quarter to five. It's 10 to 12. It's 10 to 12. It's 5 to 4. It's 5 to 4. Okay, who can help me? ¿Quién me ayuda, por favor? What is the correct option for this exercise? 25 to 3 or 35 to 2? 25 to 3. Correct. La verdadera opción es la primera. Recuerde que cuando pasa el minuto 30, utilizamos 2 y tenemos que contar la siguiente hora. 25 para las 3 is the option number 1. Okay. What's the time? Correct. Okay. What's the time? It's 24 to 5. Correct. 20 to 5. Recuerden que está del lado del 2 y ahí contamos los minutos que faltan para la siguiente hora, no el misma hora. 22:05, 20 para las 5. Okay. What's the time? 10 to 11. Okay. Correct. Thank you. That's fantastic. Let's continue. What's the time? Correct, dear students. It's 6:45. Okay. Okay. Okay, you tell me, guys. Do you have any questions so far? ¿Alguna pregunta sobre cómo expresar la hora? Question? No questions. Okay. Bueno, vamos a preguntar. Va. Para toda esta pregunta. ¿Qué horas son en este momento en inglés? A ver, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? In English. It's 6:24. Okay, recordemos. Si pasa el minuto 30, utilizamos 2 y la hora que sigue. Faltan 20 minutos, entonces sería is 22:12. It's 22:12. 20 para las 12. It's 22:12. All right? Don't forget that. Okay, okay. Tengo otra hora acá. Okay, no hay problema. Entonces le resta nada más. Es como una suma. Chicos, algo sumamente importante. Sí se puede decir el formato que nosotros utilizamos comúnmente, de decir 11:37, 11:37. Sí, sí pueden utilizarlo en inglés. En inglés americano sí se puede decir 11:37, it's 1:20, it's 2:13, and so on. Sí, sí se puede. Recordemos que aquí estamos trabajando y aprendiendo inglés académico. Y cuando se trabaja en inglés académico, pues se debe aprender a decir la hora
de esa forma, que es de una manera formal. ¿Ok? Entonces, en este formato, el formato formal de cómo decimos la hora es el que vamos a trabajar nosotros para las actividades o lecciones. Tiene que escribirlo con este formato, no vaya a escribirlo como por ejemplo ahorita, 11:38, 11:38. No voy a aceptar ese formato. Tiene que ser el formato formal, el académico. Tiene que hacerle la suma, la resta. Si no sabe sumar, coja su calculadora y resta 60 menos 38. Y ahí le va a salir cuántos minutos faltan para la siguiente hora. ¿Ok? Entonces, ese formato es el que vamos a utilizar en el académico con las palabras past 2:30. ¿Ok? So be careful and practice a lot. Any question, please? ¿Alguna pregunta, por favor? No questions. Okay, that's fantastic. Please give a minute. Un minuto, por favor. Vamos a trabajar los números. Voy a escoger al azar ciertos estudiantes para que ellos lean las cantidades en inglés. Ok, let's do it. ¿Algún voluntario para iniciar la actividad? Any volunteer to start activity? Ok, Miss León, thank you. Let's start. Okay, esa cantidad. What's the number is this? 210. Can you repeat, please? 210. Correct. Okay, una más. No se vayan, son tres. Okay, miss. Thank you. Read this number for me. 609. Correct. 609. Perfect. The last one, miss. The last one. 4. Thank you. Read it, please. 4. Can you repeat again, please? 4. Okay, yes, thank you. Let's continue. Jonathan Martinez, are you ready? ¿Está listo, Mr. Jonathan? Okay, here we go. Read, please. 1, 5. Yes, very good. Another number. Read, please. 818. Okay, very good. Last one. Read the number, please. 9. Yes, 913.
Mr. Geoffrey Cordova, your turn. Are you ready? ¿Está listo? Sí. Okay, Mr. Cordova. Here we go. Yes. Next one. Again. Good red. Okay, the last one, Mr. Cordova. Yes, thank you. Okay, let's move on. Román Damaris, thank you. You ready, Miss Damaris? ¿Está lista? Okay. Okay, here we go. Read the number, please. No me sale todavía. 111. Okay, don't forget to say and 11. Next one. Tell me. 313. Okay, last one. Correct. Okay, the last students, Icaela Ruiz. You ready? Ok, Miss Ruiz. Tiene dos, ok. Tres. Vamos con tres. Good job. Let's continue. Correct. Okay. Tenemos más concursantes, perdón, más participantes. Deme un minuto y continuamos, ¿ok? Perfecto. Recordemos lo que hemos visto el día de hoy. Las preguntas, ustedes van a tener un deber. A propósito, hablando de deberes, en la plataforma Moodle todavía no hay nada, ningún ejercicio. Obviamente porque es primer nivel y ustedes tienen que darse... Disculpe, no envió el código para la tarea anterior. Ya lo envié. En Moodle todavía no hay nada. Desde el día lunes ustedes ya van a ver las actividades. Primero quería dar que ustedes conozcan qué actividades van a ustedes a realizar durante toda esta semana, que van a ser preguntas de información, el tiempo y los números, ¿ok? Entonces cada semana se va a ir actualizando la plataforma de acuerdo a lo que nosotros vemos los días sábados. El contenido que vimos hoy sábado, pues se va a ver reflejado en las actividades de la próxima semana. Y así, el próximo día sábado vamos a ver nuevas actividades, nuevos contenidos, y esos nuevos contenidos pues se va a ver reflejado después en esa semana, para que vayan pues fresquitos, como por decir así, y sepan qué van a tener que realizar, ¿ok? Aparte de esto, se va a enviar actividades que ustedes las van a realizar de manera personal y las van a reenviar a mi correo. Recordemos que esto es un idioma y el idioma se lo practica utilizando las cuatro destrezas, que son leer, escribir, escuchar y hablar.
más allá de los ejercicios en inglés que son muy importantes en gramática, pues tenemos que también practicar. En otras palabras, es producir el idioma. ¿Ok? Entonces, continuamos. De momento ya voy a compartir el código. Please give me a minute. Bueno, tengo algún inconveniente con la actividad que previamente se envió. Los que no lograron enviar, por favor, me escriben después de clase por interno en el grupo de Telegram. Los que no enviaron, los que no pudieron enviar por culpa del código. No encuentro el código de esa actividad porque cambié. ¿Les podemos tomar un capture? Ok, no hay problema. Pueden tomar un capture. Sí, lo envié por Telegram, no hay problema. Los que tuvieron ese inconveniente. Lo que sucede es que ya cambié, estaba buscando otro ejercicio y ya cambié de actividad, no encuentro el código, se va a generar uno nuevo que no pertenece obviamente a la actividad realizada, entonces me lo envían por Capture, si lo tienen. Ahí está el correo, también pueden hacerlo, yo pueden escribirlo, hace un momento lo compartí, lo escribo otra vez. Correo o código. Ahí está mi correo, pueden enviarlo ahí. En el chat, busque el chat, ahí está mi email. Ok, give a minute, please, don't go. Ok, esta actividad ustedes la van a realizar de manera individual. La voy a compartir. ¿De qué se trata? Básicamente es lo que hemos visto, el corazón o lo que hemos visto al inicio, cuando estábamos trabajando las preguntas para obtener información personal. Pues es muy parecido. Lo que ustedes van a hacer es leer esta parte de aquí, que se trata de la vida de Mr. Miller. Mr. Miller, la rutina diaria de Mr. Miller. ¿Ok? Mr. Miller, van a leer, van a obtener información de qué se trata o a qué se refiere todo este párrafo que usted ve aquí. Cuando usted ya haya comprendido esto, baja, ¿ok? Y me vas a trabajar solamente en la primera columna, que es de Mr. Miller. Me vas a responder
estas 5 preguntas sobre Mr. Miller, las que están de color celeste, solo esas, nada más. ¿Ok? El deber es básicamente eso, responder y enviarme en un archivo al grupo de Telegram. ¿Ok? Una vez más, perdón, no al grupo de Telegram, sino a mi número de forma personal. No comparten el grupo porque se copian. De eso no se trata. Genere un archivo, ¿ok? O si no tiene cómo generar, pues hagamos como está, como si estuviéramos en presencial, pues tome una hoja de su cuaderno y comience a desarrollar. Le tomo una foto y me lo envía, por favor, con bonita letra. Disculpe. Yo voy a compartir este archivo, no se preocupe, ya lo voy a compartir para que ustedes lo descarguen y puedan trabajar. Listo, de momento y comienzo a compartir esto. Recordemos que a partir de la próxima clase tenemos que ir disminuyendo lo que es el idioma español. Segundo, tercero y cuarto módulo, pues dependiendo del docente, no va a hablar pues el one, idioma 1, que es castellano o español. Por lo menos yo, si doy en nivel 2, 3 o 4, pues el nivel es, el idioma español ya no puede estar ahí. Entonces tenemos que ir acostumbrándonos a escuchar en inglés, interpretar y a producir en este idioma. Okay, so give a minute. I'm gonna share the link on the chat box. You click on the link and download the activity. Please give a minute. Okay, so that's the link. Click on the link and download the activity, please. Descargue, por favor. Okay, dear students, that's it for today. Remember, we have already practiced 3 different objectives or 3 different topics. The topic number 1 is about how to get information from another person by using questions. Number 2, we learn the numbers. Practice the numbers, it's not difficult. And the number 3, we learn how to express the time in English. Okay? 3 different contents. Questions, personal questions, numbers, and time. That's it for today, dear student. Thank you very much for having me. And I'll see you the next class, next Saturday. Thank you. Goodbye. Bye.